cuenta la leyenda que aquí vivían todos los incas, pero después de que se extinguieron, dejaron este lugar tan hermoso y vamos a visitar todas las cuevas de aquí que están y vamos a ver qué hay. Estamos visitando Indichuris, así que acompáñenos. Este lugar mágico se llama Indichuris. Su nombre está en el idioma quechua de la Amazonía ecuatoriana y en español significa los hijos del sol. En la antigüedad, los pueblos indígenas adoraban al sol y se creía que los habitantes de esta región eran los hijos del sol. Podemos observar que los habitantes de este lugar vivían en las cavernas que tallaban en las rocas. Estos hijos del sol tenían una tecnología muy avanzada para realizar estos tallajes con tanta precisión. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tecnología tenían y de dónde provenían? Vamos a conocer aquí en Indichuri, así que acompáñenos. Y estamos con mi hermanita Mili Yarita, así que vamos a visitar esta cueva a ver qué tal está y vamos a descubrir un poco más sobre los incas. Así que acompáñenos en este video. Y bueno, ya estamos aquí en la puerta y en la entrada de la primera cueva de los incas, así que acompáñenos en esta buena aventura. Ya vamos para allá. A medida que se adentra en los pasajes, se siente un ambiente denso, ya que estos lugares fueron habitados por los hijos del sol. Hoy en la actualidad podemos sentir el vuelo de murciélagos, tarántulas y bichos que viven en el lugar. Al final de esta toma podemos observar un murciélago. Y bueno, después de esa salida de la primera cueva de los incas, ahorita estamos en la segunda, ya que pudimos salir de acá, aquí a la segunda cueva, y vamos a la tercera cueva, que es del sol Inti. Así que vamos. Día, estamos descansando en las hamacas de Indichuris. Estamos descansando en las hamacas de Indichuris, así que sigan viendo este video. Y estamos con mi hermanita Mili, que ya se está subiendo a las hamacas también. Y así que vamos a mostrar a mi hermanita Mili cómo se subió a las hamacas. Y bueno, estamos aquí con mami. Mami, ¿me puedes hacer la ropa? No.
bueno, ya como les estaba comentando, ya estamos aquí en el río Amazonas y estamos disfrutando un poco de la Amazonía. Allá es el río de allá, es el río Amazonas. Mírenlo, estamos nosotros mirando la naturaleza que Dios creó para cada uno de nosotros. Y miren qué maravilloso río, el río Amazonas. Amazonas, acompáñanos. Esta es la unión del río Napo y Mastaza, que luego desembocará en el río Amazonas. Bueno, estamos viendo aquí cómo los pajaritos vuelan por el río Amazonas. Y estamos aquí en un hermoso paisaje. Miren, estamos aquí con palmeras, estamos aquí con árboles, estamos aquí también enfrente nuestro con el río Amazonas. Muy bonito la experiencia. Está muy bonito después de que nos fuimos a las tres cuevas del Inca. Ahora nos encontramos con el río Amazonas y estamos disfrutando aquí un poco de la Amazonía ecuatoriana. Y así que este río Amazonas también es muy conocido por todos y está muy bonito. La verdad estoy muy satisfecho de haber conocido el río Amazonas y es una atracción muy divertida. Es lo mejor, puedes respirar aire, puedes respirar ambiente puro. Y miren todo este paisaje, qué bonito. Luego de varios minutos de ascenso, llegamos al mirador del Indichuris, de donde se puede observar la Amazonía en todo su esplendor. Ahorita nos encontramos con un nido del pájaro tejedor. Se dice que él siempre teje así esos niditos porque de los depredadores, de sus hijitos cuando nacen, de sus pollitos. Y cuando digamos nacen, cuando ya crecen y ya están más grandes, rompen este nido y después se van de aquí. Y esto lo hacen con hilo de la Amazonía. Y es muy bonito ver cómo está aquí. También aquí tienen una cosita que es para poder cuidar a sus hijitos de los depredadores. Y está muy bonito, una bonita experiencia. Y su objetivo es que los depredadores no estén cazando a sus pollitos. Y por eso hacen estos nidos tan preciosos y son con hilos de la Amazonía. Estos nidos son del pájaro tejedor, que tiene como objetivo cuidar a los polluelos de los depredadores. Ahí tenemos un spider. Bueno, como lo dijo mi hermanita, es un spider, como en inglés se dice spider. Tenemos aquí una tarántula que me impresionó bastante cuando la vi y también me impresionó cómo cosen su telaraña. Es espectacular. Esto solo se vive aquí en la Amazonía. Esa tarántula es amazónica porque, digamos, siempre se queda en los lugares de la Amazonía. En este lugar se puede encontrar diversos ejemplares. El chocolate más rico del mundo sale de nuestro cacao de Ecuador, pero ese es el cacao de la Amazonía. Ya estamos descendiendo del mirador de Indichuris. ¡Pájaro!
ya estamos llegando a la cabaña de Indichuris, pero nos encontramos en el camino con muchas palmeras de aquí, de la Amazonía. Están muy bonitas las palmeras. Como lo pueden observar, la naturaleza tiene también muy bonitos recuerdos. Y todo esto fue creado por Dios, así que vamos a seguir recorriendo más para ver qué más creó Dios en ese planeta Tierra que todos tenemos. Así que vamos a ver qué más conoció Dios, vamos a ver la naturaleza que hizo Dios. Así que acompáñenos, sigan viendo este video. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí un monumento de los hijos del Inti, de los hijos del Sol. Y han creado un monumento aquí en Indichuris, qué bonito, en verdad. Y esto está hecho de piedras, está hecho de madera y está muy bonito. Y aquí tenemos también unas cuevas, como pueden ver, las cuevas de los Incas. También aquí hay más cuevas, como pueden ver, cuevas que se van acá. Para adentrarnos a estas cuevas, debemos contar con un guía, ya que podemos perdernos en los laberintos, o nos podemos encontrar con murciélagos. Gran aventura y también muy buena, y así que vamos a seguir conociendo más lugares sobre aquí de la Amazonía, y vamos a descubrir más cosas sobre los incas de la Amazonía. Así que sigan viendo este video, que este video aún no se ha acabado. Y bueno, aquí tenemos las tres cuevas que habitaban nuestros ancestros, nuestros antepasados aquí de los incas. Vivían aquí en esas tres cuevas. Se ven como medio en la oscuridad y ahí crearon jarros, crearon de todo. Y entonces aquí en esas tres cuevas pudimos ver que los incas vivían aquí, y es una experiencia muy bonita. Este lugar es muy hermoso, pueden visitarlo, ya que hoy en día está abierto al público. Estoy seguro que volveré a este mágico lugar. Por hoy voy a seguir recorriendo más lugares de la Amazonía, junto a mi hermanita, Mili Yarita. ¡Ahí tenemos un snake! Este es el puente de la Anaconda, que está ubicado en la Amazonía. Y estamos aquí en... Aquí vemos una anaconda. Está aquí muy grande. Y este es todo el puente de la Anaconda. Como dijo mi hermanita, en inglés se habla snake. Así que es una media serpiente, pero es una anaconda aquí, única de la región de la Amazonía. Nos hablaron de una laguna de aguas cristalinas, así que nos fuimos a conocerla. Mientras viajábamos, la selva amazónica nos seguía sorprendiéndonos con sus hermosos paisajes. Y seguimos con otro recorrido por la Amazonía. Aquí tenemos una laguna cristalina, así que nos vamos a ver qué tal está. Evidentemente, la laguna estaba muy bonita, pero no pude disfrutarla, ya que tenía otro lugar que visitar para rodar mi nuevo trabajo audiovisual junto a mi hermanita Mili Yarita. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estamos siguiendo nuestro recorrido por la Amazonía, así que nos encontramos con el puente, así que vamos a cruzarlo, así que acompáñenme.
amigos, este es un lugar muy impresionante. De la piscina. Vamos a ver qué. Llegamos al lugar en donde me quedé maravillado. Este viaje en verdad valió por completo la pena. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en un lugar espectacular, así que acompáñenos. Estamos a la piscina y nosotros vamos a ver la piscina. Para viajar a la Amazonía y conocer todos sus lugares muy bonitos, hay que tener una vida entera para poder visitar la Amazonía. Pero nosotros nos hemos quedado hasta aquí y espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse, darle manita arriba, compartan este video y nos vemos en un próximo video con más vlogs. Esto fue Lenin y Milly en una aventura por la Amazonía.